Lo que he dicho, yo aplico algoritmo, aplico un método. Si me piden contenido de variabilidad, hago el límite por la izquierda, límite por la derecha, función en el punto. Hago la derivada, lo mismo, lo igualo y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo resuelvo. Y siempre es lo mismo. Yo lo veo con mucho la cabeza. Matemáticas 2, 2015, reserva 2, ejercicio 1, opción A. O sea, ya ahí ves sabiendo que es continuo. Fíjate que en el año siguiente, el mismo de este año, era un poquito más complicado por lo de B mayor que 0. Pero un pelín nada más. Y este. Añade una cosa que normalmente no se suele poner. Normalmente te pone. Te ponen menor o igual y mayor o igual. Pero aquí no. Fijaros que aquí el problema está en el cero, o esto da cero. Y lo de arriba con todo va a dar también cero. Para que te haga un L'Hôpital. De hecho, esto es 0, esto es 1. Entonces, hay que calcular A y B. Este es como el del L'Hôpital, pero puesto como una función continua. Para que esto sea continua, hay que calcular B cuando x vale 0. Pero que cuando x vale 0, si yo hago el límite, cuando x tiende a 0. Y hago f de 0, f de 0 yo ya sé que vale b. Pero el límite me queda abajo 0 al cuadrado de 0 y arriba es 0. 1 menos elevado a 0. 1, 1 menos a. ¿Qué tiene que pasar para que ese límite de un número, ese número sea 0? Que 1 menos a sea igual a 0, es decir, que a valga 1. Y una vez que a vale 1, ¿qué hago? Tengo que calcular el límite porque da 0 partido 0. Como sé que da 0 partido 0, A vale 1. Tengo que hacer L'Hôpital y tengo que hacer la derivada arriba y abajo. Derivada de x1, coseno de x menos seno de x menos elevado a x partido 2x. Me vuelvo a quedar 0, lo veo, ¿no? 1 menos 0 menos 1. 0, 0. Y vuelvo a derivar. Derivada de 1, 0, menos coseno de x, menos elevado a x, partido 2. Coseno de 0, 1. O sea que me queda menos 1. ¿Vale? El límite vale menos 1. Si el límite vale menos 1 y tiene que coincidir con el valor de la función, ¿cuánto tiene que valer b? Menos 1. Pues ya está. Ya he calculado a y b. No es igual que el de antes, más corto. Y te engaña porque es del L'Hôpital. A mí me ha engañado. Ah, continuidad de variabilidad a trozos. No, es L'Hôpital.